Buenos días a todos desde Sri Jagannath Puri Dham, nuevamente encontrándonos en esta nueva semana para continuar con nuestro estudio de Sri Bhramar Gita, ya entrando aquí en la recta final. Quedan unas pocas clases, esta clase y dos más. Nos encontramos en la quinta clase de conclusión del Bhramar Gita, la canción del ave coro, la última, la sexta canción de nuestro conjunto de seis canciones del Bhagavatam que hemos venido estudiando estos últimos años. Hoy vamos a estar estudiando los tres versos finales del Uddhava Gita, de la canción que Uddhava pronuncia como de despedida al el partir de Braj. Pero como siempre, primeramente vamos a dirigirnos a aquello que estuvimos estudiando la clase anterior, la semana previa, en donde comenzamos este Uddhava Gita, así como una serie de versos previos a ellos, versos 53 al 60 de este capítulo 47 del décimo canto del Bhagavata. Allí Srila Sukadeva Goswami se dirige a Raj Parikshit, mencionándole cómo las gopis finalmente pudieron encontrar alivio al oír las palabras de Uddhava, y desde ese lugar ellas le agradecieron y le adoraron. Y Srila Vishwanatha Thakur menciona que para que ello ocurra, para que las gopis hayan encontrado alivio y han sido no solo aliviadas sino salvadas, esto implica que hubieron otra serie de mensajes, además de los que aparecieron oficialmente en el Bhagavatam, los cuales Vishwanatha Thakur revela algunos de ellos en su comentario, los cuales finalmente lograron apaciguar a las gopis. Pues
Luego del mensaje que Krishna entregó a través de Uddhava, estuvimos estudiando la respuesta de las gopis a ese mensaje y pudimos ver que ellas no se encontraban del todo apaciguadas aún. Y luego súbitamente Sukadeva Goswami menciona las gopis se encontraron apaciguadas, lo cual implica que entre medio de ello hubieron otra serie de mensajes también de parte de Krishna entregados a través de Uddhava que finalmente lograron salvar las playas de Devis. Por lo tanto, las gopis agradecen a Uddhava, le adoran, y se dice que Uddhava permanece en Vrindavan prácticamente durante un año, durante 10, 11 meses, haciendo parikram, visitando los diferentes lilas chalis de Braj junto a los Brajavasis, con esto de alguna manera estableciendo el estándar de lo que hoy conocemos como Braja Mandal Parikram, y vagando, moviéndose de aquí para allá como un abejor, zumbando de flor en flor, de lila stali en lila stali, tal como alguien embriagado, básicamente. Un abejorro más. El tiempo pasó súbitamente, muy rápido, describe Sukadeva Goswami subjetivamente la experiencia de la estadía de Uddhava, tanto para él como para los Brajavasis, pasó muy rápido, con esto indicando el grado de alegría y bienaventuranza experimentado por ambas partes, no solo como los Brajavasis se sentían agradecidos por Uddhava, sino como Uddhava en especial se sentía agraciado por la experiencia que ha estado teniendo en Vrindavan. Y de esta manera, antes del partir de Braj, Uddhava Mahasaya ofrece una serie de oraciones históricas muy famosas, muy recitadas a diario, incluso como parte de sadhana de muchos Gaudiya Vaishnavas. Seis oraciones, entre otras, obviamente Bhagavatam presenta seis, no quiere decir que ello está limitado a seis, pero seis versos especiales conocidos como el Uddhava Gita. También tenemos el Uddhava Gita en el onceavo canto del Bhagavatam, prácticamente toda la instrucción de Krishna a Uddhava allí es conocida como Uddhava Gita, pero aquí otro segundo Uddhava Gita, en realidad, el primero en verdad, en orden cronológico de cómo aparece en el Bhagavatam, donde Uddhava canta y ofrece oraciones a las Braja Gópicas en particular. Y obviamente el punto que esto indica es, si Uddhava dice esto, por algo será, es cierto. Si una personalidad tan pura, tan sabia, tan renombrada como Uddhava Mahasaya canta lo que canta, establece lo que establece, las conclusiones últimas en relación a la ontología, la posición, la superioridad, objetivamente hablando del bhava de las Gopis por encima de cualquier otro devoto, porque ello es así. Entonces, estuvimos estudiando las primeras tres de estas seis oraciones en nuestra clase previa. En el primero de estos tres versos, Uddhava menciona que entre todas las personas presentes en la tierra, el máximo potencial a ser alcanzado por un atma corporificada se encuentra en el logro de las gopis, quienes desarrollaron la cima última de Mahabhava por Sri Govinda, básicamente. Esa es la idea que él establece en el primer verso, y él menciona cómo ese logro que establecen es anhelado, deseado, apreciado por aquellos que aspiran a la liberación, por aquellos que han alcanzado la liberación y por devotos como Uddhava mismo. Luego él concluye diciendo, si alguien posee un gusto por oír acerca de esta narrativa, acerca de las gopis, los Brajavasis, Ananta Katarasa, ¿de qué sirven hacer como Brahmana? ¿De qué sirven hacer como Brahma mismo? ¿Qué sirve todo el cúmulo de conocimiento védico si todo ello no conduce y desemboca en esta realización última? Entonces, el primer verso que de alguna manera pone en contexto el resto de las cinco oraciones que quedan, y con lo cual Uddhava establece categóricamente la supremacía del logro de Gopi Bhava. En el segundo verso, Uddhava se expresa con cierto tipo de ironía, otra manera de glorificar la posición de las gopis, diciendo que es sorprendente que estas simples muchachas de aldea, aparentemente contaminadas por adulterio, por una conducta inapropiada, recordemos, explícitamente para Kiyabha parece ser algo enviado, pero al mismo tiempo dice que estas damas alcanzaron el más elevado logro. Y Krishna, la misericordia, la gracia de Sri Hari, actúa tal como una medicina que pese a uno desconocer sus componentes, ingredientes, de todas maneras uno es curado por ello. En este verso aparecía la expresión vyabhichara dusta, que se refiere a alguien corrompido por la desviación. Y con esto, Vishwanatha Chakravarti Thakur, por ejemplo, comenta, existen tres tipos de desviaciones de parte de una dama. Quien está con un esposo y se va con un amante, quien está abandona a su esposo para ir con un amante, y quien abandona a su esposo para relacionarse con Krishna como un amante. Los primeros dos casos son condenados por el Shastra, por la sociedad, los sadhus, pero el último de estos casos es glorificado y anhelado por estas grandes personalidades.
Yuda luego dice, así como esta medicina poderosa, incluso por ser olida, a uno lo curan que uno desconozca sus ingredientes. Similarmente, Cristo me ha mostrado tal misericordia a mí, al traerme aquí, al darme el darshan de las brajas gópicas y del Supremo. Aunque yo no puedo entrar del todo en él, aunque no puedo ingerir esta medicina plenamente, por estar cerca de ello, oler eso, por decirlo así, mi propio bhava se ve maximizado. Luego el tercer verso que vimos, el último de la clase anterior, en este verso Sri Uddhava establece la supremacía de las brajas gópicas desde otra perspectiva, al mencionar cómo en el Rasa Lila Sri Krishna abrazó a las gopis, y semejante logro no fue alcanzado ni siquiera por Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, la más casta y famosa de todas las damas devocionales. Qué decir, si eso no fue alcanzado por ella, tampoco fue alcanzado entonces por las devis de los planetas celestiales, Svarga, y mucho menos por las así llamadas hermosas damas de este mundo. En otras palabras, Sri Uddhava aquí establece la supremacía de no solo del Rasa Lila como el pasatiempo último, sino de la supremacía de las gopis, cuya supremacía se establece en el Rasa Lila, el cual es un lila, el cual ni siquiera Lakshmi, la diosa de la fortuna, ya no es tan afortunada como para acceder allí. Entonces es un punto muy gaudia que se establece, Radha, las gopis, por encima de Lakshmi, en otras palabras, Braja Krishna, por encima de Narayana, Vrindavan, por encima de Vaikuntha, y así sucesivamente. Entonces, hasta allí dejamos la clase anterior. Hoy vamos a continuar. La clase de hoy va a ser dedicada para estudiar los tres versos restantes, versos 61, 62 y 63, del capítulo 47 del décimo canto, los tres últimos versos del Sri Uddhava Gita. Voy a comenzar a recitar el primero de ellos, como siempre lo hemos estado haciendo con este tipo de versos del Uddhava Gita, invocando primeramente el sánscrito. Quizás este sea el verso más citado y más conocido de todo el Uddhava Gita. Las gopis de Vrindavan han abandonado la asociación de sus esposos, hijos y otros miembros de la familia, quienes son muy difíciles de abandonar, y ellas han transgredido el sendero de la castidad para tomar refugio en los pies del loto de Mukunda, Krishna, a quien uno debería buscar a través del conocimiento védico. Oh, permítame ser lo suficientemente afortunado como para convertirme en una de las enredaderas, arbustos o hierbas que emprendaban, dado que las gopis los pisotean a ellos y los bendicen con el polvo de sus pies del loto. Entonces aquí encontramos, como digo, probablemente el más citado y famoso verso de este Uddhava Gita, en donde Uddhava establece nuevamente la supremacía de las gopis y el porqué, la causa para dicha supremacía, que hay implícito en su tipo único de devoción de las gopis, transgreden todo sentido de la posición social, la reputación, hacen a un lado, toman todo riesgo en su paraquía, dejando a un lado todo aquello que es tan difícil de dejar en este plano, apegos, familia, hogar, posición, fama, el qué dirán de la sociedad, únicamente es para salir corriendo detrás del sonido de la flauta, de Sri Krishna, quien es el objetivo último del conocimiento védico. Desde ese lugar, ahora, permítaseme nacer como alguna breve, pequeña especie que emprendaban en el reino vegetal, un arbusto, una enredadera, para entrar en contacto con el polvo de los pies del otro de estas gopis. Es un tipo de oración, de aspiración única, en donde Uddhava se siente inspirado en esta dirección para orar de esta manera. Vamos a ir a compartir algunos de los comentarios de nuestros Urvacharyas. Srila Sanatana Goswami, padre de Subrihat Vaishnava Toshini, él comenta que al observar las glorias de las gopis, al describir estas glorias en sus propias palabras y al haber encontrado a las gopis en persona, Sri Uddhava Mahasaya, en este momento, a esta altura, se encuentra completamente absorto en el humor especial en que las gopis aman a Krishna. Se encuentra profundamente afectado, influenciado por ese medio ambiente. Somos un producto del entorno, es decir, un entorno tan poderoso
como la sucesión de las Braja Gopikas en Braj, en Vrindavan. Entonces, en este estado exaltado, Srila Sanatana Goswami para mencionar, Uddhava ha descubierto su el verdadero deseo de su corazón, el cual, en relación al cual él ora en este verso, en relación a ello, como el fruto final de todo servicio que le ha hecho a Krishna. Entonces, si yo he hecho algo bueno por Krishna, si algo ha servido de todo lo que he ofrecido a él, y él ha hecho bastante, entonces permítaseme de esta manera nacer en Vrindavan como una enredadera, como una brisna de hierba. De alguna manera podemos encontrar un paralelo en este verso con la oración de Brahma, luego del Brahma Vimohan Lila, donde Sri Brahmaji ora para nacer como en Vrindavan, como en cualquier forma, como una partícula de polvo, cualquier tipo de especie allí para recibir el polvo de cualquier habitante de Vrindavan. Interesantemente, Brahmaji posee una afinidad hacia Sakya Rasa, como sabemos, pero él aquí ora en la dirección, una dirección aparentemente no exclusivamente en relación a Sakya Rasa. Similarmente, Uddhava, sabemos que él posee un sthayi bhava por Krishna, dasya con cierto Sakya, pero al mismo tiempo él aquí está orando en relación al bhava de las gopis, no como vamos a ver para alterar su sthayi bhava, sino para que su sthayi bhava se vea imbuido de esta nueva influencia. Entonces, luego de decir esto, Srila Sanatana Goswami continúa y dice, luego de haber mencionado a Brahma, esta oración es similar a la de Brahma, pero, sin embargo, la oración de Uddhava, menciona Srila Sanatana Goswami, es diferente de la de Brahma. Se dice que Brahma, a la hora de pronunciar su oración, aún no poseía el mismo tipo de actitud de servicio de Uddhava. Srila Sanatana Goswami dice, siendo que Brahma posee cuatro cabezas, él no puede permanecer en Braja durante mucho tiempo. Es un ser demasiado extraordinario como para permanecer en Braja sin perturbar el Naralila allí, perturbar la atmósfera humana, íntima, simple de Braja. Cuatro cabezas sería demasiado extraordinario como para permanecer allí 10, 11 meses como Uddhava tuvo la chance de hacerlo. Por lo tanto, se dice que él ora por un nacimiento para alcanzar el polvo de los pies del otro, el Vrindavan. Sin embargo, Sanatana Goswami continúa. Uddhava Mahasaya ora por una actitud de servicio tal como la de las gopis. La oración de Uddhava va en una dirección más específica, si se quiere. Entonces, Sanatana Goswami dice que con un bhava especial por Krishna. ¿No? Entonces, él ora por una actitud de servicio tal como la. Él no está orando, quiero ser una gopi, quiero ser una manjari, pero quiero que mi propio sthayi bhava, mi propia bhava hacia Krishna, el cual está establecido en Uddhava, a diferencia de Brahma, Brahma en este caso no es un nitya-siddha como Uddhava con un sthayi bhava eterno, sino es un sadhana-siddha quien está en progreso de alcanzar su ideal. Entonces Uddhava posee un sthayi bhava por Krishna, como ya mencionamos, y él ora para que la actitud de servicio de las gopis de alguna manera influya su sthayi bhava. Entonces él no está orando para alcanzar gopi bhava en sí, sino para verse imbuido de la intensidad del bhava de las gopis en el propio sthayi bhava de Uddhava. Este verso comienza con la palabra aho. Aho se puede traducir como oh, pero generalmente aho en este caso en particular indica un tipo de lamentación mezclado con un tipo de anhelo, de codicia, por algo que es muy extraordinario, muy poco común, lo cual obviamente encaja perfectamente con la disposición emocional de Uddhava aquí, lamentándose por un lado por su condición, considerándose a sí mismo caído en comparación a las gopis, pero al mismo tiempo expresando un profundo anhelo y codicia en esta dirección en particular. Algunos acharyas comentan que Uddhava a esta altura anhela tocar los pies de Sri Radha luego de haber sido testigo del Brahmar Gita. Recordemos, no perdamos de vista el Brahmar Gita alrededor del cual toda esta sección gira. Luego de haber recibido este tan poderoso darshan de la canción del abejorro, Uddhava siente una inspiración por ir hacia los pies de Sri Radha y tocar sus pies, pero sabemos que ella no va a permitir que ningún hombre toque sus pies aparte de Sri Krishna. Obviamente Sri Krishna se inclina ante los pies de Sri Radha, únicamente él se inclina ante los pies de ella. Nunca escuchamos que Sri Krishna se inclina ante los pies de otras gopis, etc. Entonces Sri Krishna no solo se inclina ante los pies de Sri Radha, el cual es un punto crucial famoso en el Gita Govinda Jayadeva Goswami de Ipada Palavam Udharam. Krishna cae a los pies de Sri Radha, pone su cabeza a los pies de ella,
decora los pies de Sri Radha, los adora de diferentes formas. Ni siquiera Abhimanyu, el así llamado esposo de Sri Radha, tiene acceso a los pies del loto de ella. Entonces, desde allí es que Udapura, entendiendo, no va a ser posible para mí esto, ser una enredadera y entrar en contacto con el polvo de dichos pies, siendo que él no pudo acceder a ella de forma más directa. Por su parte, Srila Vishwanatha Kavarti Thakur, Sarartha Dashini, parafrasea a Uda mencionando una extensión, obviamente una explicación extendida a este verso. Tal como ha sido establecido, el amor de las gopis es el más exaltado y difícil de alcanzar. Ya estableció esto en el primer verso de la serie. Por lo tanto, en verdad es tan elevado que sería inapropiado para mí desearlo. De vuelta, él se encuentra invadido por una profunda humildad, más allá de tener su saibaba permanente, fijo. Por lo tanto, fue con una falta de criterio que yo dije previamente, en el primero de estos seis versos, en el verso 58, fue con falta de criterio que yo dije, ese Mahabhab de las gopis, que aquellos que desean liberación, los liberados y devotos como yo, anhelamos. Entonces Buda dice, yo dije eso, que yo anhelo ese Bhava, pero ahora caigo en cuenta con la debida consideración. Es algo demasiado elevado para yo desearlo. Por lo tanto, permítaseme corregirme a mí mismo en relación a lo que dije en ese verso. Permítaseme expresar mi deseo más claramente. Permítaseme nacer como una prisma de hierro en Braj. Entonces, también interesantemente hay toda una lógica en relación a por qué Uda presenta su anhelo en esa dirección en particular. Arbusto, enredadera, brisne de hierba. ¿Por qué no un árbol dentro de lo que es el reino vegetal? Tantos diversos árboles en Braj, tan valiosos, ofreciendo un servicio tan importante. Pero se dice que los árboles son demasiado altos como para llegar a recoger el polvo de los pies de las gopis. Recordemos, ese es el objetivo de Uda, entrar en contacto con el polvo de los pies de las gopis. Entonces él considera, como un árbol, puede estar demasiado alto como para acceder allí. Por lo tanto, es que él menciona, como digo, enredaderas, arbustos, hierba. En ese orden en particular, arbustos, enredaderas, hierbas, debido a que cada uno de ellos son sucesivamente más, se encuentran más abajo, más cerca del suelo, y son más capaces de recibir el polvo de los pies. En última instancia, es un más, como decir, un fuerte, poderoso anhelo dentro de todas estas variantes, nacer como una brisna de hierba, donde está más abajo, lo más abajo posible para entrar en contacto con ese polvo de los pies. Entonces, obviamente, esto nos invita a meditar en el tercer verso de Sikshastra Kantrinada Pisunichina, donde Mahaprabhu nos invita a ser, o a sentirnos más bajos con una brisna de hierba incluso. Pues nosotros ni siquiera nos encontramos a la altura de ningún. Y esto habla de humildad, y esto habla de la humildad de Buda. Y en este marco es que algunos sadhus en relación a este verso mencionan que Uda se encuentra de alguna boda en una forma en particular, él se mantiene residiendo eternamente a orillas de Kusum Sarova, emprendaba como una gulma lata, como una enredadera allí, en un sitio conocido como Uda Bukundra. Así como ayer, el otro día, perdón, la semana previa mencionamos cómo Sri Lakshmi Devi se encuentra eternamente en Belvan ejecutando tapasya para acceder al Rasa Lila. También a veces se encuentra este tipo de ideas. Eternamente Uda se encuentra allí como para establecer un punto, un portal, un momento en particular dentro de la vida de las personalidades. Srila Vishwanatha Kavarti Thakur continúa analizando el verso, en este caso en relación a qué vuelve el amor de las gopis tan glorioso. Entonces él dice, todas las noches, cada noche, las gopis, las braya gopis abandonan toda, en toda vergüenza, por decirlo así, todo su nacimiento glorioso, su respetable educación, todos los códigos religiosos, los cuales son más difíciles de romper que un relámpago, y salen corriendo para encontrarse con Krishna. Tratemos de meditar, como dijimos ayer, la semana pasada, tratemos de meditar y de visualizar, utilizar nuestra imaginación debidamente para entrar en el debido marco emocional de lo que esto implica. Todas las santas noches las gopis dejan todo atrás, cada vez con mayor intensidad, cada día atravesando mayores obstáculos, arriesgando todo cada vez más en el marco de parakía para encontrarse con Krishna y poder entregarse a él de forma pura y desinteresada. Y en el momento de ellas regresar a su hogar luego de haber encontrado con Krishna,
Se dice que ellas están completamente inconscientes, digámoslo así, de si están siguiendo el sendero correcto o no, ¿no? En un sentido, están totalmente intoxicadas y absortas en su objetivo. Entonces, en ese estado, Uda piensa, las gopis volviendo, ¿no?, de cada noche con Krishna en ese estado, total intoxicación, debido a no tener criterios sobre qué hacer y qué no hacer, ellas van a situar sus benditos pies sobre mi cabeza. A mí, en mi cabeza, quien voy a estar presente allí en la forma de alguna brisna de hierba, en ese sentido, en mi cabeza. Por ahora, mientras tanto, mientras no obtenga el resultado de mis oraciones y no me convierta en una brisna de hierba, aunque estoy orando por millones de veces por ello, veo que las gopis no están dispuestas a poner sus pies sobre mi cabeza en esta forma como Uda. Por lo tanto, voy a mantenerme orando y mi vida va a ser plenamente exitosa. Únicamente si yo logro nacer como una brisna de hierba fundada. Entonces, un punto importante que hay que hacer a este respecto para seguir enfatizando la gloria de las gopis y la gloria de todo lo que ellas, a lo que ellas renuncian en pos de Krishna, de su desapego, lo cual de vuelta nos habla en verdad de su apego, el cual genera por añadidura un tipo de desapego extremo, lo cual por ende nos habla de un tipo de apego extremo. Entonces las gopis abandonan sus familias, todo principio religioso, todo código moral, ético establecido en la sociedad, únicamente para ocuparse en el servicio de Krishna, incluso sin, ¿cómo decirlo?, sin la seguridad de que ellas van a obtener a Krishna. No, ellas quisieran casarse con Krishna, amar a Krishna, vivir, a Krishna, vivir con Krishna y darle placer en el marco de Madhurya Bhava. Pero debido a la circunstancia en la que se encuentran, ellas no tienen garantía alguna de que ello va a ocurrir en algún momento. Entonces hacen a un lado todo lo que generalmente es considerado como valioso y precioso, todo lo que constituye la meta para la mayor parte de las personas en este mundo. Y ellas se consagran por completo a Mukunda Padavim, como lo dice este verso, a los pies del loto de Sri Mukunda. O si uno interpreta las palabras Padavim en un sentido más literal, Padavim puede referirse a sendero donde se encuentran las marcas de los pies de alguien. La idea sería aquí que cada día las gopis, incluso cuando Krishna no está en Vrindavan, que es decir, cuando él se encuentra allí, las gopis ansiosamente, mañana y tarde, varias veces al día, salen para observar el sendero que Krishna utilizaba para ir al bosque y para retornar del bosque. Como dijimos, contemplando las huellas de Krishna que se mantienen preservadas allí, identificando las huellas, las diferentes lilas, las diferentes variaciones emocionales implícitas en cada huella. Todo esto las gopis lo pueden observar y entender con el ojo de su Supremo. En este verso también existe la palabra Vimrigyam, que aquí indica o se refiere a los Vedas, y cómo los Vedas únicamente pueden, ¿cómo decirlo?, intentar alcanzar el prema de las gopis, pero no obtenerlo. Esa es la descripción que se da en los Vedas. Los Vedas mismos están anhelando ese logro sin poderlo obtener. Por lo tanto, incluso aunque por un lado los Vedas son quienes instruyen a la humanidad acerca de los principios de la religión, del dharma, del sankhya, del conocimiento espiritual sobre la diferencia entre espíritu, materia, conocimiento abstracto, upanishádico, de Brahman, etc. Al mismo tiempo es completamente apropiado que las gopis no presten atención en absoluto a ello. Eso ha quedado claro de cómo ellas respondieron a Uda, quien intentó insertar este conocimiento védico en su discurso. Las gopis hacen un lado todo esto, abandonan todo principio védico para poder obtener aquello que es lo más preciado, aquello que se encuentra incluso por encima de los Vedas, aquello que los Vedas mismos difícilmente pueden obtener. Entonces, de esta manera se dice, los Vedas pueden buscar a Krishna, pero las gopis lo poseen plenamente. Nuevamente, dejan todo atrás, sarva dharma parityajami kamsham. Hacen a un lado el Veda, hacen a un lado todas las disposiciones religiosas escritas en el Veda, en pos de únicamente unirse a Krishna. Krishna mismo en el Gita dice, Traigunya Vishaya Vedanis Traigunya Bhavarjana. Haz a un lado el Veda, conságrate a mí. En última instancia, esto se aplica a las gopis. ¿Quiénes? Y obviamente a los Vrindavasis por extensión y a las gopis en particular, quienes ven a Krishna no como los Vedas lo describen, no como el absoluto, no como Bhagavan, Brahman, Traya Chupanishad Dishas, Ankhya Yoga, Sattvatay, Pagya Manamahatman, Harim Temanyatatmaya. Un verso que habla de Yashoda, pero se extiende naturalmente a toda la psicología de Vrindavan.
Los Vedas describen a Krishna como el absoluto, Dios, etc. Pero para Yashoda, él no es más ni menos que su hijo. Entonces los Vedas dicen Krishna es Dios, pero los Vedas están anhelando obtener a Krishna. Yashoda va a decir Krishna no es Dios, y ella posee a Krishna en su regazo, plenamente atrapado por la fuerza de su afecto. De la misma manera, todos los Brajavasis van a considerar de la misma manera, como dijimos el otro día. Mei Putra, Mei Saka, Mei Pranapati. Él es mi hijo, él es mi amigo, él es mi amado. Él no es Dios. Y él posee a Krishna más que ningún otro. Desde allí, Vishwanath Chakravarti Thakur, este verso del Bhagavatam que establece este punto, es el Vasto Nirdesh Loka, de todo el Krishna Lila. Todo el Krishna Lila gira en torno a esta consideración. Krishna no es Dios. Aunque los Vedas digan eso, en Vrindavan encontramos algo más que los Vedas. Encontramos Harikatamrita. Srotam Api Upanishadam Durei Harikatam. El Bhagavatam, la culminación del Veda en Vrindavan. Entonces, a esta altura alguien podría preguntarse, pero ¿no son todos los devotos de Krishna igualmente gloriosos, habiendo ellos renunciado a sus familias y a cualquier otra cosa que les evite, que no les permita acercarse a Krishna? Y obviamente la respuesta es sí, pero al mismo tiempo la intimidad del bhava, de las gopis, de la rendición de las gopis, las vuelve a ellas sumamente especiales. Yuda desea seguir estableciendo ese punto, por lo tanto va a cantar el siguiente verso, cuál es mencionado como una prueba de esto. Vamos al próximo verso, que sería el verso 62 y el quinto y penúltimo verso de este Uddhav Gita. Voy a recitarlo en sánscrito primeramente. La diosa de la fortuna misma, junto con el señor Brahma y todos los demás semidioses, quienes son amos de la perfección yoga, pueden adorar los pies del loto de Krishna únicamente dentro de sus mentes. Pero durante la danza rasa, Sri Krishna situó sus pies en los pechos de las gopis, y al ellas abrazar aquellos pies, las gopis abandonaron toda aflicción. Este es el verso número 62, como mencionamos, un verso de alguna manera similar al tercer verso de este Uddhav Gita, donde se vuelve a establecer la gloria de las gopis en relación a Lakshmi y establecer nuevamente la supremacía de las lilas. Entonces Uddhav aquí nuevamente está glorificando este Mahabhava de las gopis, el cual es como inaccesible a otras grandes personalidades, como las mencionadas aquí, Brahma, otros devas, y Lakshmi en particular. Entonces nuevamente Lakshmi aparece en escena para establecer este contraste y esta comparación, este punto que es necesario repetirlo varias veces para marcar esta noción Gaudiya, ¿no? Radha, las gopis por encima de Lakshmi, o ellas siendo las Lakshmi supremas, y Rasa Lila siendo el Lila último, como dijimos, al cual Lakshmi intenta acceder, pero no puede. Por lo tanto, como el Bhagavatam lo dice previamente, Upyas Apakim Acharam. ¿Qué tipo de adoración deben haber ejecutado las gopis para poder haber obtenido a este tipo de Krishna? Las damas de Mathura ahora en el capítulo 44, el décimo canto. ¿Qué actividades habrán ejecutado ellas para poder relacionarse con Krishna en la forma en que lo hacen? Y por ende, para relacionarse con ese tipo de Krishna que se manifiesta para reciprocar el bhava en particular. Entonces, volviendo a la idea del Rasa Lila, aquí recordemos de que luego de que Krishna abandona las gopis al comienzo del Rasa Lila, las gopis se mantienen durante algún tiempo vívidamente recordando el loto de Krishna en el éxtasis de la separación, imitando sus lilas, experimentando tadatmya, unidad plena con la identidad de Krishna, hablando de él, recordándole, etcétera. Y estos son los mismos pies de loto, las gopis estaban absortos en los pies de loto de Krishna, y estos son los mismos pies de loto adorados por Sri Mahalakshmi, la diosa de la fortuna, pero las gopis tuvieron una realización de estos pies de una manera particular, realizaron estos pies de una forma muy especial y única,
como los pies del querido hijo de Nanda y Yashoda, cual es una realización carente en Lakshmi Devi. Y las gopis tomaron los pies del loto de Sri Krishna y lo llevaron a sus pechos, a su corazón, repetidamente para aliviar el fuego de su separación durante el Rasa Lila. Entonces, se dice que al sostener los pies de Sri Krishna en sus pechos, las gopis fueron completamente aliviadas de este Viraja Agni, del fuego de la separación, luego al haberse reencontrado con Krishna. De vuelta, logro que Lakshmi Devi no pudo obtener. Y aún por encima de esto, el famoso Gopi Gita, el último verso, que es un verso muy citado para describir prema en sí mismo, dice: Yati suyata charanam burham sanesu, kai priyas priyada dima hikar que se sustinata bim tasita yatati ina kiusu kulpadi bim ramatidir pamayusam. Las gopis llevaron a sus pechos los pies de Krishna, pensando, estos pies que caminan descalzos por los bosques de Vrindavan deben verse afligidos, lastimados por las diferentes piedritas, espinas que pueden haber en el camino. Esto no es así, todo el suelo de Vrindavan se vuelve como arena para facilitar el caminar descalzo de Krishna, Dios descalzo en Vrindavan. Pero las gopis en su obsesión amorosa piensan, no pueden evitar sufrir de pensar en el sufrimiento que Krishna puede estar experimentando, la más media dificultad en relación a las plantas del loto de sus pies. Por lo tanto, ellas ofrecen sus pechos, que ellas consideran es la sección más suave dentro de su cuerpo, para tratar de generar algo de alivio a Krishna. Pero aún así experimentan otro tipo de aflicción, porque consideran las plantas de los pies del loto de Krishna son tan suaves que incluso en comparación con nuestros pechos siguen siendo algo duro y áspero y doloroso ante semejante suavidad, pero es lo que está a nuestro alcance, y de ese lugar ellas intentan aliviar y ofrecer servicio a Sri Hari. Srila Sanatana Goswami, en su comentario a esta sección, él dice que el orden de las diferentes personas mencionadas en este verso es de inferior a superior, comenzando por Brahma y culminando en Lakshmi Devi, otras personas implicadas de por medio. ¿Cuál es la noción aquí? Debido a que los pies del loto, que las gopis adoraban, son los pies del Ser Supremo, la forma de Krishna, las gopis son superiores a los devas encabezados por Brahma, porque los devas principalmente no tienen acceso directo a sus pies. Pueden meditar en esos pies, como dice este verso, pero no servirlos directamente. Luego, debido a que las gopis tocaron esos pies directamente, las gopis son superiores a los sabios autosatisfechos, o atmarama. Y debido a que las gopis, Sanatana Goswami dice, sostenieron, llevaron esos pies de sus pechos, las gopis son superiores a los amos del yoga. Y finalmente, debido a que las gopis, o a que la asociación de las gopis con Krishna se dio dentro del marco del Rasa Lila, las gopis son superiores incluso a Mahalakshmi, que como dijimos, no tiene acceso a este Rasa Lila. Entonces, en este tipo de jerarquía o de secuencia, nuevamente se establece la supremacía de las brayas gópicas por encima de todas estas grandes personalidades: devas, brahma, sabios autosatisfechos, grandes yogis para su amo del yoga, incluso Sri Lakshmi Devi misma. Hay un verso similar para aquellos que desean en el capítulo 38 del décimo canto del Bhagavatam, verso octavo, en las oraciones de Akura, en donde él establece prácticamente esta misma idea. Y entonces vemos cómo el Bhagavatam una y otra vez repite este mismo tipo de conclusiones para dejar en claro esta noción. Bien, vamos entonces a dirigirnos al último verso del Uddhava Gita, el cual es una oración con la cual también quizás ya la conocen, con la cual terminamos cada una de nuestras clases del Brahma Gita. Y este verso dice en sánscrito la siguiente manera: Vandi nanda prajastrinam adarin madikshnasam asam haritato kutam punati bhuvanathayam. Sri Uddhava dice aquí: repetidamente ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las damas de la aldea pastoral de Nanda Maharaj. Cuando estas gopis cantan fuertemente las glorias de Sri Krishna, la vibración de ese canto purifica los tres mundos. Entonces, este es el verso número 63,
capítulo 47, décimo canto, el Bhagavatam, y el sexto y último verso, oración, canto de este Uddhav Gita. Vamos a compartir algunas palabras al respecto y luego una conclusión de lo que es este Uddhav Gita en sí. Entonces, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur, él aquí parafrasea esta oración de Uddhav, parafraseándolo a él, donde Uddhav dice: ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las damas pastoras de Braj continuamente, mientras no obtenga la oportunidad de nacer como una brizna de hierba, lo cual va a facilitarme el hecho de yo poder conseguir ese polvo de los pies. Recordemos, previamente Uddhav oró: permítaseme nacer como una brizna de hierba para obtener el polvo de los pies de la copa. Mientras eso no ocurra, entonces voy a inclinar mi cabeza repetidamente una y otra vez para tratar de contactar ese polvo con la esperanza de algún día nacer como una brizna de hierba. Entonces, en este verso encontramos la frase Padarim Abhikshana Sa. Y aquí la palabra Sa, en Abhikshana Sa, la palabra Sa indica perpetuamente. Vishwanatha Chakravarti Thakur explica: no tres o cinco veces al día. Entonces, Padarenum Abhikshanasa significa Padarenum, el polvo de sus pies. Pueda yo básicamente inclinarme ante ese polvo, ante esos pies, para obtener ese polvo perpetuamente. No dos, tres, cuatro, cinco veces al día, sino de manera ininterrumpida. Hay tu kiyapatihata. Padarenum Abhikshanasa. Padarenum, la expresión Padarenum, el polvo de los pies, está en singular aquí, interesantemente. Entonces, la idea es que con ello Uddhav da a entender que incluso él no puede describir la gloria de incluso una sola partícula del polvo de Braj. No está hablando aquí del polvo de manera plural, genérica, sino de una sola partícula de polvo. Perpetuamente me inclino ante esa partícula. Eso es más que suficiente. No puedo ni siquiera entrar en detalle con más de una partícula. Tan glorioso es incluso una partícula de polvo de Vrindavan. ¿Por qué? Porque nuevamente todo en Vrindavan es Vaikuntha Prithiviyad y Sakala Chinmay. De Vaikuntha hacia arriba, todo, incluso el polvo es sustancia trascendental consciente. ¿Qué decir? El polvo de Braj, donde todos sus habitantes caminan descalzos, gopas, gopis, no utilizan calzado, el contacto directo de sus pies del otro es absorbido por ese polvo. ¿Quién es una? De vuelta, un devoto, básicamente, prestando servicio, un Brajavasi más. Por lo tanto, ello se considera para nosotros algo sumamente valioso, como Uddhav lo establece aquí. Y recordemos, ¿quién es Uddhav? Uddhav, la más grande personalidad, anhelando contacto con una partícula de polvo de Vrindavan. La conexión de vida, todo esto es, ¿qué es ese polvo de Vrindavan? Generalmente se declara que entre los asociados de Krishna, los íntimos asociados de Krishna, Uddhav es el mejor. Krishna mismo en el Bhagavata, en el canto 11, él menciona: Tvam tu Bhagavati Soham. De entre los devotos, yo soy Uddhav. Diferentes secciones donde Krishna dice: de esto yo soy, esto, de esto yo soy. De entre los devotos, yo soy Uddhav. Pero interesantemente aquí encontramos a Uddhav orando y glorificando el amor de las gopis, orando para obtener ese amor. Por lo tanto, si el mejor devoto dice eso, quiere decir que si el mejor devoto dice: ellas son las mejores devotas, debe estar en lo cierto. Y no solamente Uddhav lo dice, Krishna mismo establece la supremacía de las gopis e intenta saborear esa experiencia en la forma de Mahaprabhu. Entonces podríamos decir que si Krishna dice aquí: de entre mis devotos yo soy Uddhav, también es una forma de decir, no solo Uddhav está glorificando a las gopis, sino diciendo que yo soy Uddhav en el sentido de que estoy representado en él, yo mismo glorifico el amor de las gopis, como Uddhav lo hace aquí. De alguna forma. Intento hacerlo, que nunca es suficiente. Srila Sanatana Goswami menciona que luego de obtener gran satisfacción de cantar dulcemente las glorias de las gopis, Uddhav, en el marco de este verso, último verso en particular, Uddhav cae al suelo como una vara, Dandavat Pranam, en ese mismo sendero que entró en contacto con el polvo del pie del loto de las gopis. Entonces, tomando una partícula de polvo completamente intoxicado, una persona de mente, buen amor divino, derramando profundas lágrimas, estando en el suelo, inclinado, toma una partícula de polvo de ese sendero, lo sitúa sobre su cabeza, es decir, la Sanatana Goswami, tal como si fuese el tesoro más extraordinario en el universo. Y luego de ofrecer nuevamente sus reverencias postradas, él recita esta oración, última oración.
kawapos que estamos estudiando aquí. Entonces vemos cómo nuestros achares intentan describirnos, revelarnos un escenario en particular para dar un pleno contexto de lo que está ocurriendo. No solamente es el verso que podemos repetir, memorizar, sino hay todo un mundo de ornamentos emocionales que decoran, que acompañan cada uno de estos versos, y es importante entrar en esa sintonía para realmente acceder al bhava, a la emoción que cada uno de estos versos del bhava tan potencialmente puede entregarnos. Entonces, Srila Sanatan Prabhu menciona que Uddhava se encuentra tan absorto en éxtasis, tanto que incluso aunque él vea las gopis en la distancia, en el área donde se encuentra ahora, él aquí en este verso está hablando en tercera persona, está hablando y ofreciendo homenaje a las gopis con profunda reverencia, como mencionamos ya, tal como si las gopis no estuviesen presentes. Le está diciendo aquí, ofrezco mi pranama a las gopis están allí. Entonces es una manera de hablar del grado extático en el que Uddhava se encuentra o del grado de reverencia. Sanatana Goswami apunta a eso diciendo, él habla indirectamente aquí, no directamente a las gopis debido al respeto, como mencionamos en la clase anterior, indicando la gran posición de ellas y qué tan bajo él se considera. O si la Sanatana Prabhu dice que también otra opción sería, otra posibilidad, si Uddhava habla indirectamente aquí, ya que las gopis debido a su humildad natural, en el Nara Lila, considerándose ellas completamente bajas, ellas se sentirían avergonzadas si escuchasen a Uddhava glorificarlas a ellas directamente, no podrían tolerar eso. Entonces, desde ese lugar, Uddhava toma refugio en el lenguaje indirecto. Luego, Srila Sanatana Goswami parafrasea a Uddhava, concluyendo su comentario, este verso, mencionando cómo Uddhava se siente en este momento, a esta altura. Y él dice, me encuentro completamente descalificado para ofrecer semejante servicio directo a mi Señor, como las gopis lo hacen. Por lo tanto, simplemente voy a ofrecer respetos a las gopis para alcanzar ese bhava, para de alguna manera verme afectado por el apasionamiento de su devoción. ¿Qué calificación tengo yo para cantar las glorias de semejante persona? Así es como Uddhava se siente en esta paradójica experiencia. No tengo adhikar, no soy nadie. Me siento avergonzado de estar cantando esto, pero no puedo contenerme, no puedo evitar expresar la gratitud de mi corazón. Entonces, pero la conclusión de él aquí es, más que glorificar a las gopis directamente, como lo vine haciendo en los versos previos, como lo hizo en los primeros 5 versos del Uddhava Gita, él concluye en un arrebato de profunda humildad. ¿Quién soy yo para dirigirme directamente a estas personas? Por lo tanto, voy a ofrecer mi pranam y mis respetos a una partícula del polvo de sus pies del otro que ha caído en alguna parte en el camino. Y ni siquiera estoy a la altura de ellos, pero al menos es lo que puedo hacer y algo tengo que hacer al respecto. Ofrezco mis respetos a los pies de las damas de Braj. Qué decir de aquellas damas que son las más queridas para Krishna. Debido a que todas las damas de Vrindavan están relacionadas a estas gopis, ofrezco mi pranama a todas ellas. El verso dice, Vandinandam Prajastrinam. Prajastrinam significa a las damas de Braj. No limitado a las Braj gopicas que se encuentran en Madhurya Bhava, sino a todas las damas de Braj. Pero principalmente, ¿por qué? Porque ellas se encuentran vinculadas a estas Braj gopicas que sirven a Krishna en este Prakriya Bhava. Desde ese lugar, Uddhava ora aquí. Entonces, además de él glorificar en este verso el kirtan de las gopis como el mejor, él está diciendo, similarmente a lo que se menciona en el verso 46, capítulo 46 del décimo canto del Gita, del Bhagavad. Aquí Uddhava está mencionando, el kirtan de las gopis purifica los tres mundos. Pero Uddhava aquí también implica que cualquier tipo de glorificación apropiada de las gopis, tales como las oraciones que él acaba de cantar, Uddhava Gita, de hecho representa la más elevada forma de Harikatha. Hay, en otras palabras, podemos hablar de diferentes jerarquías o gradaciones de Harikatha, diferentes niveles de Harikatha que van a dar más y más placer a Hari, al objeto del Katha. Entonces, algunas formas de Harikatha pueden ser más genéricas, más indirectas, más ligadas a principios filosóficos, de ciertas abstracciones, lo cual no es algo inferior, en otras palabras, es algo completamente necesario y crucial para establecer ciertos cimientos para que
edificio del templo de Parikastha sea construido más y más y nos traslade al Santo Santorum, a la esencia última de Bhava, Rasa y Lila, donde Parikastha desemboca, especialmente como dice aquí Uda, todas aquellas expresiones de glorificación al máximo elevado, más elevado tipo de prema, la más elevada forma de Parikastha. Semejante glorificación fácilmente puede purificar los tres mundos. Esa es la esperanza de Uda al hablar estos versos, ¿no? Que mi kirtan, que mi canción, debido a que está ligado a la praya gópica de Supremo, tenga el efecto de beneficiar y bendecir al universo entero. Entonces, se dice desde allí que el kirtan y las oraciones y el harikata de las grandes personalidades están bendiciendo y purificando el universo entero, incluso aunque el universo entero no lo sepa. Debido al kirtan, el harikata de los santos, se menciona muchas veces este universo y esta creación se mantiene con vida, se mantiene en su órbita, se mantiene sostenible pese a tanta carga pecaminosa y de degradación, especialmente en la era en que nos encontramos. La presencia y kirtan y el harikata de las grandes personalidades es lo que bendice, nutre y sostiene el universo, hace que Bhumi Devi aún siga manteniendo esta carga, si se quiere, sintiendo el deleite de poder alojar este tipo de personas, este tipo de kirtan. Entonces, dicho eso, habiendo compartido una breve, como mencioné la semana previa, explicación de cada uno de estos tres versos, querría compartir algunas reflexiones a modo de conclusión en relación a esta importante sección del Bhagavatam llamado Uddhava Gita. De esta manera, luego de haber pronunciado su canto de despedida prácticamente, justo antes de partir de Vrindavan, es que Uda habló estos seis versos en homenaje a las gopis, como dijimos, con lágrimas de amor en sus ojos, con voz entrecortada debido al éxtasis, es que el Uddhava Gita se manifestó. Srila Sanatana Goswami a este respecto menciona que las gopis, al ellas exhibir las diferentes todo atractivas transformaciones de su viraja bhava, de su amor en separación, tal como Uda lo presenció, las gopis privaron a Uda de toda su sabiduría y aniquilaron toda su sobriedad. En otras palabras, todo su conocimiento vedántico, upanishádico, siddhántico, lo llevó a él a otra dimensión de siddhanta, a otra dimensión de conclusiones perfectas. Toda su sobriedad como el ministro de Krishna y un gran filósofo fue hecha a un lado y él se mantuvo durante un año vagando por Braj como un abejorro intoxicado. Entonces, todo esto ocurrió, recordemos, al Uda ser testigo del viraja bhav de las gopis, de la expresión de las gopis en separación de Krishna. Entonces, el éxtasis que las gopis sienten en separación de Krishna, Sanatana Goswami concluye diciendo, hace que el mundo entero llore en empatía con ellas y lleva a los Vaishnavas al borde de la muerte. En otras palabras, ellas se encuentran al borde de la muerte en separación de Krishna y los Vaishnavas son aquellos que siguen los pasos de las gopis, de los Vrayavas, que empatizan con su experiencia y el mundo entero llora en sinfonía junto con el llanto de las gopis. Debido a que toda esta creación en última instancia surge en conexión al Radha Krishna Lila, se encuentra en la raíz y en el trasfondo de todo. Entonces, de esta forma, el Brahma Gita concluye en un sentido más extendido con este Uddhava Gita. Obviamente, el Brahma Gita oficialmente consta de 10 versos que ya estuvimos viendo, pero podemos extender las implicancias, las consecuencias del Brahma Gita a cómo recordemos, cómo Uddhava respondió al Brahma Gita entregando el mensaje de Krishna, cómo las gopis respondieron a ese mensaje, y como Uda finalmente vuelve a responder y a presentar su homenaje en la forma de este Uddhava Gita. Por lo tanto, el Brahma Gita en versión extendida, si se quiere maximizada, incluye este Uddhava Gita, que básicamente constituye las oraciones de corazón que Uda ofrece a las gopis expresando su gratitud, su aprecio y su aspiración de que su propio bhava se vea imbuido del Pablo de los Vrayavas. Recordemos que Uddhava es el más exaltado erudito védico, un amigo confidencial de Krishna, su asistente personal, pero él aquí se encuentra orando con manos juntas en su corazón de que las gopis puedan bendecirle para en alguna vida poder obtener plenamente el polvo de sus pies, una brizna de hierba,
si él logra obtener ese nacimiento en algún momento. Entonces, desde ese lugar, Uddhava concluye su Uddhava Gita y Uddhava va a partir de Brajavrunda Mathura completamente transformado. Entonces, Uddhava retorna donde Krishna, esto lo vamos a ver en la clase próxima, habiendo recibido profundos y diversos bhakti samskaras en su presencia de un año en Vrindavan, en especial de las gopis y aún más en especial de Sri Radha, de lo que él pudo presenciar en este Brahman Gita. En relación al hecho de Uddhava ser testigo de lo que Sri Radha exhibió, el nivel de supremo en separación de Krishna y el efecto que esto tuvo en Uddhava y cómo él regresa transformado a Mathura, me gustaría compartir con ustedes, si me da permiso, una serie de versos del Brihat Bhagavatamrita, ya como cierre de esta sesión, donde Narada Muni está hablando a Gopa Kumara. Aquí Uddhava no aparece oficialmente, pero todo lo que aquí se menciona, vamos a ver, es totalmente aplicable a lo que aquí está pasando con Uddhava. Estos son los versos 226 al 234 del quinto capítulo del segundo tomo o canto del Brihat Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Entonces, con su permiso, voy a narrar estos versos, compartir algunas palabras de Srila Sanatana Goswami en su significado y ya ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Entonces, Sri Narada Muni, recordamos, le habla a Gopa Kumara y dice lo siguiente: querido hermano, aquellos que conocen el Prem reconocen su swarup o la naturaleza del Prem. Los síntomas externos del Prem, tales como temblores, surgen del derretimiento del corazón. Para aquellos quienes poseen Prem, la conflagración ardiente de su agonía es tal como el agua nectaria del Yamuna, y el Yamuna se vuelve como las llamas ardientes del fuego. Para ellos el veneno se vuelve tal como néctar y el néctar como veneno. La muerte es felicidad y la vida se vuelve llena de miseria. Debido al Prem, uno no puede claramente establecer la diferencia entre unión y separación. Uno no puede distinguir si el Prem está lleno del más grande éxtasis o de la peor angustia. Cuando el Prem madura, uno inevitablemente actúa de tiempo cada tanto, tal como una persona completamente enloquecida. Y sin semejante Prem, ni siquiera los 9 tipos de bhakti al Sri Mukunda pueden conceder verdadera felicidad. De hecho, sin Prem, las nueve clases de bhakti, Shravana, Kirtan, Vishushmana, etc., son tales como vegetales sin sal, como una elaborada comida sin apetito, como un estudio escritural sin comprensión, o como un jardín sin fruto. Aquí estoy diciendo algo general acerca del Prem, pero el mismo no puede ser descrito en pleno detalle. ¿Cómo puedo adecuadamente narrar la naturaleza del Prem, del Prem que las damas de Vrindavan poseen por Krishna? Cuando Krishna se dirigió a la ciudad de Mathura, las damas pastoras fueron arrojadas de inmediato en un estado más intenso que el fuego de la aniquilación universal. La causa de este estado fue el Prem. Esta condición es el swarup o la naturaleza intrínseca del Prem. No desees mayor información acerca del swarup del Prem. Sanatana Goswami extiende esta idea en su significado diciendo: al describir los detalles, al entrar en mayor detalle, tanto tú como yo, correremos el riesgo de entrar en un estado especial. En otras palabras, nuestra vida puede estar en peligro. Y los dos últimos versos, 233 y 234, el verso 233, ahora se vuelve más específico y Narada Muni le dice a Gopa Kumara: si en algún momento tú te encuentras con Sri Radhika, entonces tú verás al Prema en persona. Y si ella en algún momento habla acerca del Prema, únicamente entonces tú podrás escuchar la verdad acerca del Prema, si es que tú eres capaz de entender esto. Entonces aquí nos vamos llegando a un punto que quiero establecer, pero antes de ir al último verso, Sanatana Goswami aquí comenta que al uno contemplar a una persona con semejante Prema, es lo que aquí Narada dice, tú vas a entender este Prema directamente, al tener darshan de un Premika, alguien que está hecho de Prem, no solo que tiene Prem. Y si es posible que Sri Radha describa ese Prem, entonces tú vas a poder oír acerca de la naturaleza del Prem, el cual está compuesto de la mayor bienaventuranza y de la mayor lamentación y sufrimiento simultáneamente. Podrás entender esto si tienes la habilidad para escuchar.
Sri Radha en verdad no va a poder describir el Swarup del Prem, siendo que ella siempre se encuentra en un gran estado de Unmada o de locura divina a través de una manifestación de un Prem en aumento constante. Y otra persona, aparte de ella, tampoco será capaz de hablar al respecto, dado que tal persona al intentar describir el Prem se desmayará debido al Prem que esa persona está experimentando. Así, el Swarup del Prem será entendido al ver directamente las características de ese gran amor, el cual se manifiesta en ella, en Sri Radha, en todo momento, cuando tú logres verlo. Entonces, en el último verso de esta serie, el Brihat Bhagavatamrita, Narada Muni, luego de decirle a Gopa Kumar, si tú ves a Sri Radha, entonces verás al Prem en persona, y si él llega a hablar acerca del Prem, únicamente sabrás la verdad acerca de ello, si eres capaz de entenderlo. Luego él dice, si existiese una plena encarnación de Sri Krishna Chandra que distribuya Krishna Prem puro, Sri Srimati Radhika llegase a aparecer y alcanzase una realización de ese Prem, entonces tú serás capaz de entenderlo. Entonces, este es un verso muy interesante, este último verso, donde Narada Muni da a entender, si, en las palabras de Sanatana Goswami en su comentario, si Krishna llegase a aparecer y a distribuir Prem dirigido a él, Mahavatar, en un descenso pleno, el cual este Prem es similar a lo que fue descrito o es similar al Prem de Radha, incluso mejor aún, si Sri Radha llegase a aparecer y a alcanzar una realización de ese Prem, entonces tú entenderás. No sé si entienden las implicancias de este verso, menos en lo personal, y lo consulté con mi Guru Maharaj y fue confirmado por él. Este verso apunta y desemboca en la figura de Sri Man Mahaprabhu, Chaitanya Devi Jaya, ya que aquí se está hablando de una plena encarnación de Sri Krishna, no un avatar, sino Krishna mismo, Swayam Bhagavan, distribuyendo Krishna Prem. Krishna Prem Pradayate, esa es una de las formas en la que se describe a Mahaprabhu. Es Krishna mismo distribuyendo Prema Madhurya, el amor por Krishna. Este verso dice, si Sri Radha misma aparece y alcanza una realización de ese Prema. En otras palabras, se está hablando de Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, pero apareciendo en el humor de Sri Radha, intentando alcanzar una realización de Radha Prema. Como Krishna intentando entrar en el humor de ella a partir de la separación que ella experimenta de Krishna. Entonces, interesantemente, como siempre, como Gaudiya Vaishnava, tenemos nuestra parcialidad trascendental de Sriman Mahaprabhu, y vemos cómo esta serie de versos y por ende el Bhagavatam mismo, este Brahma Gita, concluye en esta dirección de Sriman Mahaprabhu, al poder recibir su darshan, recibir su misericordia tal como llega a nosotros en Parampara. Nosotros tenemos la esperanza, nosotros como sadhakas, de comprender este Prema, al verlo, al ser testigo de ello en la conexión con aquellos sadhus que reciben la gracia de Sri Chaitanya Dev. Entonces, en ese lugar, volviendo por un momento y ya terminando a la situación en la que Uddhava se encuentra, luego de invocar sus oraciones y invocar este Uddhava Gita, Uddhava agradece a las gopis en su despedida de Braj, básicamente implicando aquí por la manifestación de amor en separación que ustedes me han regalado, que han exhibido, ustedes han mostrado gran misericordia en mí, exhibiendo todas las diversas variedades de Mahabhav, tales como Chitra Yalpa, Divyon Mar, como ya explicamos en el Brahma Gita. Y especialmente si Sri Radha, si ella no hubiese experimentado la separación de Krishna que experimentó y que mostró en el Brahma Gita, si ella no hubiese experimentado esa separación de Krishna, en verdad Krishna no me hubiese enviado a mí aquí. En otras palabras, aquí Uddhava está haciendo full circle, o haciendo que todo cierre completamente y entendiendo por qué Krishna me envió aquí, para yo ser testigo de este Brahma Gita. Si Sri Radha no hubiese exhibido eso, Krishna no me hubiese enviado. Krishna sabía que eso iba a ocurrir. Y si yo no hubiese observado esto que Sri Radha exhibió, no hubiese experimentado el chamatkar o el asombro, que es la esencia del rasa, que pude experimentar al ser testigo de esta canción de la mejor. Entonces, de ese lugar, Sriman Uddhava Mahasaya expresa la medida de su buena fortuna. Se dice que algunos acharyas mencionan que este pasatiempo en particular ocurrió durante la mañana, en el Purvana Lila, entre 8:36 y 10:48, antes del retorno de Krishna Mathura. Esta serie de oraciones, este Uddhava Gita, acontece a media mañana.
Y a continuación Uddhav se dispone a retornar a Mathura. Pero antes de llegar allí vamos a despedirnos ofreciendo nuestro pranama a Sriman Uddhav Mahasaya, entre otras pranams, entre otras grandes personalidades, ya que él es alguien de todas formas totalmente crucial y quien pronuncia este Uddhav Gita tan inspirador y importante para nosotros, citando un verso que aparece en el Braja Vilastava, una famosa obra de Srila Raghunathas Goswami, en donde Raghunathas Goswami ofrece pranam a los diferentes habitantes de Vrindavan o a cada una de las diferentes personalidades que de alguna u otra forma han tenido contacto con Vrindavan, Buda no siendo la excepción a la regla. Entonces este es el verso 99 del Braja Vilastava. Voy a recitarlo en sánscrito primero, luego culminamos con la traducción. Purna primar saisada murarito dasasa khachatriyam svapranar budato pitapada jugam ipvehamasandrasa pritya yogiva samsariya kataya goshtamuhur jivayati Ayatam kila pasya krishna mititam murdam vahamunavam. Sri Uddhav Mahasaya, quien siempre se encuentra lleno de los diferentes gustos del amor por Murari, tanto como un sirviente, como una, así como un amigo, él abandonó los pies del loto de su señor, pese a que eran más queridos para él que billones de sus aires vitales, y permaneció en Braj durante 10 meses, consolando y reviviendo a los Brajvasis, al él decir, miren, Krishna está viniendo, regresando donde ustedes. Yo llevo a este Sri Uddhav sobre mi cabeza. De esta manera, ofreciendo pranam a Uddhav, y por qué no también ofreciendo nuevamente pranam a la Brajagopika con este último verso que Sri Uddhav citó, vamos a despedir, tratando de caer a los pies del polvo, de los pies del otro, de las brajas gópicas y de su kirtan, que tiene el potencial de purificar y bendecir al universo. Vandinanda prajasrinam padarem adikshna sahaja samharikatukitam unatibunanda. Nos despedimos el día de hoy. En nuestra próxima y penúltima clase vamos a estar narrando la partida de Uddhav de Braj, cómo se despide, algunas últimas palabras, intercambio con los Brajavasis, su regreso a Mathura, cómo Krishna recibe a Uddhav en Mathura, y el resultado de Krishna recibir a Uddhav en Mathura a través de este estado de conversión estática. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara Sriman Bhagavatam ki jai, Sri Brahmar Gita ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Pramana Haribo, Vancha Kalpataru Vyashta Kripa Sindhu Vyayiva Chan, Patitanam Pavanim Vyubhaishnavibhim, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Haribo.